Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Ya estamos comenzando nuestro programa de hoy. Un programa que nos va a llevar por distintos temas. Por un lado, los vamos a invitar a este encuentro de meditación por la paz que se va a realizar este sábado a las 4 de la tarde en la Costanera para tratar de unirnos y pedir por un bien mejor, por un bien superior, por la paz en todo el mundo, despertando nuestra paz interior. Dentro de un ratito voy a estar charlando con Tona Galvaliz. Pasamos a otro tema. Vamos a estar con Fede Cheme anticipando todo lo que tiene que ver con la agenda de espectáculos que se viene para este año a través de Rivera Producciones. Vamos a hablar de Lali, vamos a hablar de las figuras internacionales, del Circo Imperial Chino, casi me trabo, pero sí, todo lo que vas a poder hacer en este tiempo, bueno, también te lo vamos a presentar. Y voy a tener el gusto de charlar con un joven mentalista. Él es Nat, viene a visitarnos, él es de Estados Unidos, hace 8 meses que está en intercambio. Y nos va a sorprender, estoy segura. Me da un poquito de miedo la nota, pero la vamos a superar y lo vamos a disfrutar juntos. Y como si esto fuera poco, como dice el vendedor, vamos a tener los sonidos del tiempo con la voz de Marcelo Núñez y la producción de Susana Lugo. Todo esto arranca ya mismo de esta manera, con un toque de actualidad. Gracias a Dios, Dios nos bendijo con este hermoso fin de semana. La plaza está repleta de artesanos de toda la provincia, de la región. Y bueno, esperamos que todos vengan a disfrutar de las obras que hacen estas personas, estos artesanos. Y también a pasar un rato lindo en Empedrado, que es una ciudad muy linda. Contame características de este año. ¿Cuántos expositores hay? ¿Qué tipo de artesanías? Arriba de las 200 de los 200 artesanos tenemos. Y tenemos artesanos tradicionales, hay casi 80, 85 artesanos tradicionales folclóricos de toda la provincia. Ten en cuenta que este año llovió mucho y que hay artesanos que son de los parajes y no pueden salir. Yo se les dificultó un poco. Se les dificultó un poco, eso es lo que me estaba contando el artesano Oviedo, que vive en Marucha, que le costó un poco salir porque había zonas que estaban todavía con un poco de agua. ¿Cómo se hace para mantener esto en el tiempo, digo, año tras año, lograr hacer que vengan los artesanos? Hay todo un trabajo previo que no es nada fácil, me imagino. Sí. Uno cuando trabaja con amor, mirá, me estás haciendo emocionar. Uno cuando trabaja con amor y le gusta lo que hace, vale el esfuerzo. Y todo se hace por los artesanos, porque ellos tienen que vivir de su trabajo. Y es una fuente, como decir, no es fuente, sino un ingreso económico muy bueno. Y lo único que pido es que no les regateen el precio al artesano. Marita, yo sé que te emocionas mucho, pero ¿qué es para vos Arandupo, para vos? Es algo que yo amo y todo mi equipo pone el esfuerzo y tratamos de que esto siga adelante. Es como mi segunda casa en Empedrado, son 15 años que vengo y ponemos fuerza, garra y contra viento, tormenta, lluvia. Sale la feria y un año más y los artesanos se van contentos porque vendieron bien y siempre estamos buscando la fecha donde haya un poquito más de plata en la calle. Y bueno, vos mismo lo comprobás, que la gente está y disfruta. Y es un encuentro de amigos, la verdad, después de tantos años es un encuentro de amigos. Hay años que por ahí uno no viene, que todo lo otro, pero siempre viene y encuentra amigos que a veces los encontrás únicamente acá, algunos que por ahí te cruzás más a menudo, y uno viene a disfrutar y en lo posible a vender algo. Pero la verdad es que uno viene a disfrutar y si se vende, mucho mejor. ¿Cómo surgió esto de aprender a tejer y de tejer en telar? Y fue un emprendimiento hace ya unos cuantos años, ahora unos 16, 17 años, y me gustó y bueno. ¿Lo transformaste en una profesión? Transformando en una profesión, sí, así es. ¿Qué tipo de cosas tejes?
Normalmente lo que me gusta hacer son telas. Son telas que vos después podés hacer un saco, podés hacer una chalina, hacemos ponchos, pashminas, por ahí alguna manta, alguna alfombra. Distintas técnicas, digamos, de telas. Y bueno, he traído algunos instrumentos de percusión, algunos propios de la zona del Perú, como por ejemplo el cajón peruano, algunos también de origen africano, con el tema de la tensión por cuerda, ¿no? El tema de los ayicos, y después alguna tabaca que es más del lado brasilero, digamos, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿vos te dedicás a hacer este tipo de instrumentos? Sí, aunque no tenga ningún tambor acá, como que me dedico mucho a la percusión en general, y el candombe, que es lo que más toco, digamos, los tambores candombe afro uruguayo, digamos. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Bueno, yo quiero invitarlos muy especialmente. Siempre desde el programa hablamos acerca de mejorar la calidad de vida, mejorar cómo nos sentimos, cómo nos comportamos, cómo compartimos. Siempre hablamos de estos temas. Y hoy quiero invitarlos porque este sábado se va a realizar un gran encuentro de meditación por la paz. Y me parece que es algo que necesitamos todos y que lo podemos compartir. Ya voy a hablar con la organizadora, ella es coaching, counselor. Es una persona que está dedicando su vida a tratar de ayudar a las personas para encontrar lo mejor de sí.
Ya les presento a Tona Galvaliz. Hola Tona, ¿cómo Hola, estás? amiga. Bienvenida. Gracias. Yo estoy fascinada con este encuentro de meditación. Me parece que está bueno poder invitar a la gente a compartir algo que es bueno y a pedir algo que es bueno, que necesitamos todos. Así. ¿Es así? Es así. Lo que digo es que primero corriente siempre es nota. Corrientes es, no, es novedad. Y esto es una novedad porque soy una persona con mucha esperanza y creo en la persona, creo en vos que estás mirando y creo en las posibilidades porque todo está en la mente. Vos sabés que lo que pensamos, sentimos. Y cómo sentimos, actuamos. Y esto, esta convocatoria, el lema es la paz nos une. Aquello que querés dar, dalo primero. Entonces nos ponen protagonistas, en artífices, en creadores de la realidad. Miriam, se escucha y escucho de que esto está podrido, no hay caso, y estamos poniendo la mirada desde la carencia. Uh-huh. Y yo veo la posibilidad y siento que quiero contarte a vos y a todos de que si cambiamos la manera de mirar eso, las cosas cambian de manera. Y entonces ese es el mensaje. El mensaje es unámonos con algo y por algo que sea algo más que uno mismo y que es el valor y el valor de la paz, que la paz nos una. En esta ocasión del 13 de mayo, enfrente a Complejo Rivera, en ese pedazo de playa, estuve eligiendo dónde hago esto. Y bueno, están todas las campañas de publicidad, los partidos haciendo sí. sus publicidades, que me parece bien. ¿Sabes por qué? Porque estamos disintiendo en paz. O sea, es así. Sí. Es como que sabemos disentir, pero en paz y en respeto, que la diversidad es buena. Exactamente. Se habla mucho de la famosa grieta, se habla mucho de que todo el mundo está enojado, de que todo el mundo está violento, de que en distintas partes del mundo hay una amenaza muy fuerte de una guerra que está ahí como latente. Entonces hay tanta negatividad que se necesita un poco de positividad y creo que el pensamiento colectivo, la intención colectiva hace y mucho. Esto que estás diciendo vos, voy a analizar. Nosotros, vos, yo, vos, somos los creadores de la realidad. Entonces, miramos de que la guerra, nosotros somos los que generamos. Y si estamos largando y la realidad está mostrando que hay guerra, es porque hay guerra internamente. ¿Y qué tipo de guerra? Lo que pensamos no coincide con lo que sentimos. Y tampoco con lo que hacemos. Hay como una incoherencia. Y estamos viviendo como disociados. No todos, pero el sistema, los apuros, las tareas, nos llevó a perdernos a nosotros mismos. Por eso yo tengo una marca que se llama Recalculando mi vida, GPS emocional. ¡Qué bueno! Porque veo esto. Entonces, la paz comienza de adentro hacia afuera. No podemos dar lo que no tenemos. Lo que no tenemos. Y tenemos paz, ¿eh? Tenemos paz. Nada más que no la sabemos mirar y esta es la idea. Yo quiero que vayan todos los segmentos sociales, la gente de todas las organizaciones, cámaras. Invité a todos los poderes, ejecutivo, el ejecutivo, judicial, a todo invité. Y los que resuenen con esto van a ir. Seguramente, así va a ser. También tiene un fin solidario. Sí, sí. Vos sabés que hay hambre. Hay mucho hambre con estas recientes lluvias. Hay gente que perdió todo. La chica que trabaja en mi casa tiene en su casa de San Luis alojando gente y me cuenta que su gato no se lleva bien con el gato de ella, muy gracioso, pero es así. Entonces hay gente que perdió todo y Cáritas me comentó hoy, Cáritas, que por favor necesitan alimentos no perecederos. Bien. Y la fundación Nuestra Señora de Luján se va a encargar de todo lo que es ropas y cosas, plátano. Perfecto. Dinero no. O sea, Cáritas, alimentos y Nuestra Señora de Luján, la fundación, todo lo que alguien perdió, todo en su casa, no tiene cacerola, no tiene cubierto, no sé, lo que puedas. Sabemos que damos y recibimos. Y esto es eso. Damos meditación y estamos generando. Eso es un espacio de comenzar a cambiar algo.
Perfecto. Y a toda la gente que vaya a llevar cosas, que va a llevar ropa sobre todo, que esté lavadita, que esté planchadita, que tenga mucho amor cuando la vamos a Sí, entregar, sí. porque es la forma en que vamos a recibir amor. Entonces, vamos a dedicarle el tiempo, vamos a lavarla, plancharla, perfumarla, Muy lindo. doblarla muy bien y así la entregamos. Lo mismo con la comida, lo mismo con la Qué lindo lo ropa, que con lo que decís. vayamos a donar. Esto es un gesto de conciencia, del darnos cuenta. Darnos cuenta, o sea, volver a recalcular la forma en que estamos viendo los hechos. Yo cuando estaba convocando, me dice, el mundo está repodrido, me decían personas. Sí. ¿Es eso lo que ves? Le decía yo. Vos sabés que yo siento de que no, vos sabés que yo veo que hay toda una movida, está como resurgiendo, está resurgiendo una nueva humanidad. Yo veo eso, Miriam, Ay, bueno, Dios veo quiera, eso. Así Dios que quiera. anda, anda, y sé puntual, porque Miriam, el respeto al que va puntual. Comienzo a las 4, termino a las 5. Y voy a pedir ayuda a que nos ayuden, a vos, a todos, a embalar y a embolsar, porque van a retirar estas organizaciones. Pero ahí hay que acomodar. Claro. Así que esto es de todos los correntinos. Y que seamos ejemplo en el mundo. En realidad, inspiremos a la Argentina, Miriam. Sí. Es que esto se transmita en canales nacionales también. Que haya paz. Y que Es haya el paz. pedido. Y que comencemos por acá, de acá para allá. Tona, un placer. Te Gracias, espero. ¿eh? Te esperamos cuando quieras, cuando estés por Muchas Corrientes, gracias. porque sabemos que venís de vez en cuando, así que cuando Sí. estés, te esperamos porque queremos hablar de biodecodificación, Hay hablar mucho de... para Hay contar. mucho para hablar, ¿te parece? Sí, con gusto. Gracias, ¿eh? Gracias. Me voy a la pausa, vuelvo enseguida. No se vayan ya, regresamos. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conocé estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Con la nueva promo de Tarawí, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarawí. Porque con Tarawí, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Y vaya preparando su agenda, porque se vienen shows de primer nivel. Así que agenden las fechas, prepárense para disfrutar. Aquí en Corrientes, claro está. Ya quiero presentarles a Fede Cheme, porque Rivera Producciones sigue dando que hablar. ¿Cómo ¿Cómo andás, estamos, Miriam? Fede? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Muchas gracias por la invitación. A pleno. A pleno, Con a mucho pleno. trabajo. Muchísimo trabajo.
siguiendo la línea que hablábamos un par de veces con vos, que es tratar de que Corrientes siga siendo la provincia elegida, ¿no?, para el desembarco de todas estas grandes producciones, estos grandes artistas que es tan difícil por ahí que sean realidad y que hoy es un sueño, ¿no? Entonces, tenemos una agenda cargada, una agenda con dos apuestas muy, muy fuertes a algo muy, muy nuestro, como es el carnaval y el chamamé, de lo mejor que hay en nuestra región, y es un orgullo que nos hayan elegido, así que estamos contentos. Estás re contento, estoy contentísimo. Vengo, lo agradecimos en la semana en la conferencia de prensa. El apoyo, primero agradecer a toda tu audiencia el apoyo brindado por vos, Chamigo. Fue una cosa increíble. Fue muy fuerte. Sí, la verdad que la citación de ellos a un poco lo arme y lo produzca fue un orgullo. Y pasó Sky este fin de semana y un evento increíble. Está demostrado que a nivel país es muy difícil hacer rock hoy. Vienen bastante prohibidos. Bastante vapuleados. Sí, viene entonces el rubro. Hicimos un evento increíble con Sky. Nos superó ampliamente las expectativas, más de 2.000 personas. Todo en orden. Todo en orden, todo en paz, todo tranquilo. Sin ningún problema. Bueno, entonces, bueno. Hay un trabajo previo, hay una dedicación fuerte, así que eso nos da un poco más impulso para que la agenda que largamos el miércoles sea más creíble para la gente y que siga entendiendo que Riera Producciones está para más. Ya lo próximo y primero inmediato es Lali. 20 de mayo. Nada, nos falta. Locas las fanáticas, una cosa increíble. Pero moviliza muchísimo Lali. Impresionante. Precios accesibles, las generales de 400, están a la venta hace un par de meses. Vamos a hacer por primera vez una incursión en Posadas el 19 de mayo con Lali y el 20 de mayo acá en el Estadio Regata, así que estamos orgullosos. Ah, bien. Es la primera vez que 300, que es la productora del Círculo de Tinelli, sí, otorga una producción local a una provincia la posibilidad de hacerlo, así que es una gran responsabilidad lo que tenemos con Lali. Y trabajar en otra provincia. En otra provincia. Estás como agregando desafíos, digamos. No, hay muchas cosas por hacer, pero así se trabaja cuando hace producción, cuando generan esa confianza a nivel nacional, que es la que nosotros logramos con las grandes productoras de Buenos Aires, que son los que compran estos artistas, que no es dos provincias, es importantísimo. Salimos del Ali corriendo y vamos a reabrir después de muchos años las puertas del Estadio de Córdoba para recibir al Cinco Imperial de China. ¿Pero por qué te cuento básicamente? Porque vamos a Resistencia una semana antes también. ¡Ay, qué Entonces bueno. Vamos a Resistencia, vamos a Posadas, estamos alternando. La gente de Resistencia está muy feliz con la llegada del Cinco Imperial de China por una productora que hace mucho no tenían ellos, del 17 al 21 de mayo. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con algo increíble. Hoy nos reíamos en la conferencia de prensa, se reían. Yo hablo de 50, 60 chinitos volando, saltando. Es una producción increíble para toda la familia. Hemos bajado totalmente los precios. La posibilidad de hacer 7 funciones hacen que vayan las entradas de 200 pesos, lo que sale un cine. Entonces, ¿te acordás, Miriam, cuando hablábamos del éxito y la imagen que había quedado con el Circo Tiani? Sí, bueno, fui al circo, lo vi lo que era. Y nosotros decíamos que era algo de otro nunca visto. Bueno, sí. Esto es algo que hace muchos años no se ven acá en Corrientes. Es un circo muy, muy profesional, totalmente extranjero, y la posibilidad de hacer 7 funciones también nos da la posibilidad de hacer un poco de entradas más accesibles y volver a un club mítico como el Córdoba. Ay, y qué seguir. Lindo. Está bueno, está lindo. Mucho malabarista, mucho acrobacia, mucho. Mucha destreza. Para la familia, el panda y la naturaleza es la... Yo lo comparo mucho, es la comparación para que la gente que te escucha y que tiene una idea de lo que... De la mucha gente que te escucha y que tenga una idea de lo que estamos hablando. ¿Viste el furor que causó el Cerati con el tema del Circo de Soleil? Circo bueno, es Soleil. Lo mismo. Distintas temáticas. El Soleil hace Cerati, nosotros hacemos el Circo de Imperial China, en realidad hace pan de naturaleza, pero son una obra de teatro para vivirla a pleno. Ay, tenemos que ir a verla. Va a estar muy lindo. Ya están comprando. Buenísimo. Ya están. Y ahora, después de esto, tenemos Lali, mirá cómo seguimos. Lali, Circo Imperial de China. Déjame contarte antes que la gente me va a preguntar y te va a preguntar a vos. Sí. Este 13, dentro de la locura de Riera Producciones, el 13, ahora, mañana. Ya, mañana. Mañana vamos a hacer nuestra primera incursión en la parte tropical. No, ¿también? Vamos a producir después de un año que no venía nada más gratis. No. Estamos contentos, ansiosos, así como el rock fue eso. Pero aparte estás entrando en distintos públicos. Cumplimos sueños. Trabajamos nosotros y cumplimos sueños.
Miriam, eso es básicamente la realidad, lo que hablábamos en la conferencia de prensa hoy. Nada de esto es para nosotros, sino para el correntino, para el chaqueño, para la gente del interior, sueños. Se viene Damas gratis, ¿dónde? En el Estadio Regatas. Regatas, Damas gratis, Regatas. Lali Regatas, Circo Imperial Chino Córdoba, y vamos hoy lo decía en la conferencia de prensa, Marcelo Irala y todos los comparseros que estuvieron presentes hoy. Sí. Vamos a cumplir el sueño de algo que ellos vienen pidiendo hace muchísimo que no se les pudieron dar, que es la realización del primer Workshop Tour, se llama, del 17 y 18 de junio en el Estadio de Boca Unidos, por Ruta 12. Vamos a hacer la primera congregación nacional de clínicas. Vamos a tener los 8 maestros más grandes que tiene Río de Janeiro a nivel samba y a nivel pasista. Va a venir la pasista ganadora de este año, una morocha. ¡Wow! Que salió en todo el mundo, ¿no? Porque es televisado, ¿no? Ya va a estar acá dictando clínicas de baile. Y los 7 líderes de las escuelas de samba van a estar enseñando a todo el país el tema de la percusión. No, así qué que, bueno, me imagino cómo van a estar. Lo que te decía, vamos a seguir tratando de generar eso y de que somos la capital nacional del carnaval. Así que ellos están muy, muy felices. Me imagino, tener la posibilidad de capacitarse acá. Esto otra vez eleva todo el nivel. País, Miriam. Ushuaia, Rosario, Córdoba. Hicimos allá porque vamos a tener la posibilidad de hacer 2 días de campamento. ¿Entendés? Es toda una producción. No, hay que atender. Me imagino. Así que estamos contentos. Qué lindo. Junio. Junio. Nos vamos a lo que ya está confirmado. Que es hoy, cuando salí a la conferencia de prensa, había gente esperando la llegada de Luis Fonsi al Nordeste y a Corrientes. Wow. Él lo largó hace 15 días en las redes sociales cuando anunció su gira por Chile y por Argentina. Y estamos sorprendidos, realmente, gratamente. ¡Qué lindo! Es el artista del año, así como el año pasado cumplimos con Maluma, que era la persona... Sí. Luis está desde febrero liderando todos los rankings en todo el mundo de las músicas. Es el elegido por los temas de karaoke, el elegido por los temas de la familia, los bailes, la imitación... 15 años de trayectoria, una cantidad de lentos. Antes cantaba lento. Sí, ahora está más. Ahora estamos todos con este con tema. El despacito. Pero viene admiradoras de 15, 20 años. Mañana viene un tour de Paraguay. ¿Él viene en qué fecha? Él viene el 30 de agosto al Estadio de Juventus. Por ahora. Una sola función, por ahora. Por ahora. No, una sola función seguro, pero si esto es real, vamos a ir a un estadio. Porque la verdad que las entradas están accesibles. Los mismos precios que manejamos con Lali, con Maluma, no hubo ninguna diferencia de precios, de 1.500 a 500, entonces... Tienes posibilidades de... Y hay 3 meses para comprar, con tarjeta de crédito, todas las facilidades, en 3 cuotas. Pero hay una desesperación con Fonsi y Miriam que no te puedo explicar. ¿En serio? ¿Viste lo mismo con Maluma? No, pero quizás por trayectoria, Miriam. Es más fuerte Fonsi. ¿Vos viste la locura que fue, más allá del inconveniente, lo que fue Gigantes de Osama? Sí. Nadie se esperaba semejante convocatoria. Esos 2 días... Eso fue muy fuerte. Entonces tienen una trayectoria atrás. Maluma es un producto... Muy nuevo. Muy nuevo. Entonces tiene, sí, una desesperación muy, muy grande. Qué lindo. Pasamos agosto. Pasamos agosto. Yo lo sigo llevando. Nos vamos a... Como arrancamos en la charla, parece una agenda móvil esta. Sí. Tuvimos el orgullo. Ya le dije a la gente que vaya agendando. Tuvimos el orgullo en la conferencia del miércoles de que diga unas palabras y se nos puso la piel de gallina. Fuimos los elegidos con la varita mágica para poder. Yo estoy muy orgulloso de eso, particularmente, de que Julio Cáceres y que Nico hayan elegido festejar sus 40 años en Corrientes, obviamente, y de la mano de Herrera Producciones nos pidieron que le hagamos la producción, que querían hacer algo muy grande. Ellos, como dijo Julio el miércoles, es los 40 años del Mercosur. Van a haber artistas de Paraguay, de Brasil y de Uruguay invitados a un evento que va a ser impresionante. El 9 de septiembre, 40 años de nuestra música, ¿no? Nos regaló un recitado en plena conferencia que nos quedamos todos mirándolo. Qué lindo. Porque nadie se esperaba. Está muy lindo. 9 de septiembre. 9 de septiembre. Y ahí nos vamos a lo que es, por lo menos hasta ahí ya confirmado la agenda, es el 13 de octubre en Posadas y 14 de octubre en Regatas de Corrientes, la llegada, después de muchos años, de un tipo muy querido como es Luciano Pereyra. Tiene un fanatismo increíble también. Hay mucha gente que lo sigue.
A full. Sí. Totalmente. Es un grosso nuestra música, una historia de vida, un luchador. Así que hace mucho tiempo que no hacía gira, para lanzar su gira a nivel nacional. Él tuvo problemas con la voz y demás, por eso no estuvo. Sí. Y va a ser la. Bueno, él va a lanzar ahora la nueva novela de Canal 13. Ajá. Es un producto también del grupo de Tinelli, de 300, así que 13 y 14 de octubre en Posadas y en Corrientes, Luciano. Ya estamos poniendo el piecito Posadas, Corrientes, te digo. Está muy bueno. Estamos muy bueno. Estamos contentos. Y octubre. ¿Y ahí quedamos? Pero hay dos fechas, hay dos grosos todavía que están ahí dando vueltas. Sí. ¿Sí? Hoy viernes tuvimos una llegada, la gente pregunta, fueron dos días, fue la conferencia muy difícil. Hay que contestar uno por uno los mensajes. Claro. Pero la verdad que solo decir que se ilusionen porque tanto Marco Antonio como Ricardo Arjona están muy, muy cerca de Corrientes. Muy. Ahí terminás el año. Muy. Muy fuerte. Muy cerca. Bien. ¿Me vas a mantener muy informada? Muy, muy cerca. Vamos a hacer una conferencia de prensa, que es lo que le contamos a la gente. Y respondemos, hay que ir a paso firme. Bien. Porque no depende de nosotros, depende de una productora internacional que hace la gira. Entonces estamos cerrando un par de cositas, venimos en una negociación ya de 2 meses. Pero casi. Estamos muy avanzados. Está ahí. Estamos muy avanzados. Bien, bueno, cuando tenés la confirmación, venís y me contás. No, seguro. Por lo pronto tenemos 19. 13 damas gratis. 19 y 20, Lali Posadas Corrientes. Sí. 24 al 28, el Circo Imperial de China en el Estadio de Córdoba. Eso es lo próximo. Exactamente. Perfecto, después te espero de nuevo. ¿Dale? ¿Vos decís? Dale. Gracias por invitarme, por dejarme contar a tu audiencia lo que está bueno para Corrientes. Me encantó, muchas gracias. Vamos. Nos vamos a la pausa. ¿Qué momento? Yo les digo, me estoy a punto de comer las uñas. ¿Por qué? Porque me da un poquito de nervios entrevistarlo. Claro, es la primera vez, usted que sigue nuestro programa hace varios años, es la primera vez que tengo un mentalista y un mago aquí en el estudio conmigo. Les presento, no sé qué va a pasar con esta entrevista. Él es Nat Lawson, es mentalista, es de Estados Unidos, está en intercambio estudiantil aquí en Corrientes desde hace 8 meses. Nat, bienvenido. Gracias. Hola. Un placer. Contame un poco qué estás haciendo. Sí, yo soy mentalista. Sí. Era mentalista, ahora hago muchas cosas y la definición mentalista no funciona todavía. Bien, ha superado esto. Sí, exacto. Ahora bien. Hago hipnosis, uso técnicas de la memoria, he inventado unas técnicas durante proyectos que hice hace un año. Pero mentalismo más o menos define qué hago. Yo uso lenguaje corporal, ¿sí?, y otras técnicas psicológicas para leer la mente. Bien, ni se te ocurre leer la mía. No, pero a ver, Nat, ¿cómo comenzaste con todo esto? Siempre, desde cuando tenía 4 años, puedo recordar, veo cosas en una manera distinta que la gente. Bien. Cuando tenía 8 años, sí, mi mamá me dio un libro de magia.
Ajá, esto es lo mío, dijiste. Sí, más o menos. Hice magia hasta que cuando tenía 14 años por ahí, mi familia se mudó a Texas. Yo vivo en Maine, que está en el norte y este de los Estados Unidos. Sí. Me mudé a Texas con la familia. Y en Texas no tenía amigos. Uh-huh. Nada, nada nuevo. Entonces me fui al centro cada fin de semana y después de la escuela y hice shows de magia para desconocidos, pero también estaba practicando el mentalismo. ¡Ay, buenísimo! Entonces yo haría una cosa de magia, un truco de magia, y sí, después un efecto de mentalismo, que nunca me salió, pero nunca. Vos intentabas, total no te conocía a nadie. Exacto. Bien. Sí, sí. Y estaba aprendiendo. Ajá. A veces puse un nombre incorrecto, o sea, Kyle Trader fue mi nombre falso. Ajá. Porque era tan mal que no quería era conectarlo tan malo con mi que no quería. Sí. Está bien, está bien. Pero bueno, así aprendí, haciendo esas cosas. No dejaste a nadie en estado de coma, ¿no? Exacto, no. Ah, bueno. Nadie quedó con dolor de cabeza, ¿no? No. Ah, y bien. Es algo que el hipnosis y la influencia sí pasa en tu mente también. Uh-huh. Pero cuando te estoy leyendo la mente, sí, pasa completamente en la mía. Bien. Tus pensamientos están pasando en tu mente, pero... Pero vos, te das, sí, vos podés leerlos, sí, digamos. Sí, ¿sí? Y ahora, ¿quién Corrientes? Estás hace 8 meses. Sí, estoy acá con Intercambio Cultural. Ajá. Con Rotary. Bien. Y eso es un programa internacional en que mandan jóvenes de todo el mundo a todo el mundo y es un año, un programa de un año. ¿Vos estudiaste español? Sí. Bien, se nota, es fluido en vos. Gracias. ¿No te costó tanto, digamos? Me costó, pero no tanto. Tuviste que, sí o sí, tuviste que empezar a hablarlo aquí. Exacto. Contame, ¿cómo fue tu llegada a nuestra sociedad? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo...? Sí, eso es muy interesante. Yo, el 28 de agosto, bajé, sí, el avión. Sí. Estaba viajando, antes que eso, 38 horas de seguida, sin dormir, sin parar, sin nada. No podía dormir en el avión porque estaba tan emocionado para mi año. Y llegué y había toda la gente de Rotary. Y no, sí, podía hablar ni una palabra de español por el agotamiento que tenía. Estaba. Sí. Exacto. Entonces, como un intercambista normal, sí, pensaron que yo no podía hablar. Claro. En los días siguientes podía hablar, tenía... Tomé 12 años de clases de español allá, ah, en mi escuela. Bien, te preparaste mucho para, sí, venir. Dos aquí. Veces por la semana, una hora, sí, pero ayuda. Entonces podía hablar y todos pensaron que aprendí a hablar en dos días. Ya estaba hablando. O sea que vos ya... Qué rápido que es este chico, dijeron. Sí. Y te vino bien que llegaste en agosto. Sí, exacto. Porque vos venís de clima frío. Sí. Sí. Me imagino, no lo conozco, pero sí por la ubicación geográfica venís del frío. ¿Qué pasó cuando llegó el verano? Ah. ¿En una palabra? Sí, a ver. Morí. Me imagino. Me quedé en aire, no podía salir nunca en mi vida. En Texas hace frío. Pero sí, yo no estaba en el verano ahí. Claro. Hice un año ahí como intercambio a Texas. Sí. Pero en Maine no hace frío. Lo ¿No hace más frío o calor? Calor. Ah. Perdón. Sí. Ah, hace frío en Maine. Sí. Lo más calor que tenemos, sí, es 30, 31 grados. Ajá. Usamos Fahrenheit, así que sí, eso es más o menos. Pero tenemos hasta 30 grados bajo cero. Claro. O sea, que tenemos frío. Claro, tiene un frío importante, digamos. Y yo estaba yendo a la comercio, estaba en quinto año. Sí. Pero ahora estoy yendo a la cuenca, estudiando la psicología. Sí. Y en la comercio, todos estaban andando abrigados, con buzo, con campera, calor, con todo. Y yo estaba en, literalmente, camisa, sí, con mangas dobladas así. Claro. Y andando... Tranquilo. Hasta ahí lo pasaste bien. Sí. Llegó el verano correntino con 40 grados a la sombra y 50 de térmica. Ah, güey, estaba en enero, creo. ¿Enero? O sea, bien... ¿De fuego? Sí. En el enero de fuego. Estaba cruzando la frontera de a Paraguay. Sí. A Asunción. Ah, qué lindo. Sí. Y el auto dijo que hacía 48 grados. Sí. Entonces yo saqué una foto y mandé a mi mamá allá. Ella me mandó una foto que decía 27 bajo cero. Claro.
Y me dijo, nota la diferencia. Sí, me imagino, me imagino. Pero te pudiste recomponer, lo pudiste sobrellevar. Sí, sí. ¿Sí? Ahora, esto de ser mago y mentalista. Sí, hipnotista y... Hipnotista y todo, todo. Me imagino que te abre puertas con tu... Sos re popular. ¿Entendés el concepto sí, de popular, no? Entiendo. Popular, en inglés, ¿sí? Es lo mismo. Sí y no. Sí y no, ¿por qué? Contame. Yo hago la mayoría de que hago en shows, en sí. presentaciones. ¿Y tenés entonces, muchas presentaciones acá o no? No. Ah, bueno, a partir de ahora no. vamos a dejar tu teléfono. Sí, y tengo un proyecto que se llama Habilidades, en que estoy trabajando acá con Bien. Lava Studios. Sí. Estamos haciendo una serie de 3 videos. Sí. Cada uno es una demostración de una habilidad que tengo uh-huh. y que desarrollé en el año pasado. Y esos son técnicas de la memoria, sí. Leyendo la mente con contacto sí. y autohipnosis, la autohipnosis. Perfecto. Y estamos haciendo eso. Eso va a lanzar en alrededor del 15 de junio. Bueno, ahí te esperamos para sí. ver. ¿Te parece? Entonces sí. lo presentamos. Buenísimo. Dale, sí. me encantó. ¿Querés mostrar? Ay, me da como miedo decir esto. ¿Qué querés que te diga? ¿Querés mostrarme algunas de tus habilidades? A ver cómo termina todo esto. Dale. A ver, dale. Veamos esa qué chica. Pasa. A ver, veamos qué pasa. Ah, ¿qué quiero que hace? Es pensar en un nombre. Uh-huh. Eso puede ser un amigo, un familiar o algún desconocido, cualquiera. Un nombre. Uh-huh. Bueno. Y para enfocar en eso y para que no me mientes, vas Ajá. a escribir ese nombre aquí, ahí, en ese papel. Dale. Y yo voy a mirar por acá. Y cerrar mis ojos. Hago eso. Y cuando estás terminado, está, doblo. Doblalo chiquito, ¿sí? Sí. Y... Buenísimo. Ponemos eso ahí. Sí. Pone tu mano así. Así, uh-huh. uno nomás. Y hacemos eso. Y cerrarlo bien fuerte, ¿sí? Cierro bien fuerte. Se vino con todo preparado. Sí. Preparado es, son mis tarjetas, una birome, un cuaderno y un fibro. Fácil. Sí. La preparación está acá. La preparación. Bien. Pensá en ese nombre como estás escribiendo lo grande entre nosotros, en uh-huh. un pizarrón grande. Uh-huh. Contá las letras. Uh-huh. Primero pensaste 7, pero son otro, ¿no? 8, ¿no? Ajá. ¿Sí? ¿Por ahí? Está por ahí. ¿Hay 9? No. Era 7, no sé, sí. Bueno, entonces primero sí pensaste 7, pero... A ver, yo tengo... Sacamos eso. No, tienes razón. ¿Hay 8? Hay 8, tienes razón. Ahí estamos. Tienes razón. No, te juro. No, tienes razón. Bueno. Sorprendida. A ver. A veces sí. Sí. Continuamos. Dale. Quiero que imaginas cada letra sí. y mezclas las letras. Uh-huh. En cualquiera, elige una letra al azar, no me decís nada, uh-huh. y cambia de idea. Uh-huh. ¿Tenés? Uh-huh. Buenísimo. Estabas con G y cambiaste a R o L. ¿Cuál era el final? ¿R o L? R. R, cambiaste a R. Bueno, cambié entonces... a R, pero... Pero esa a letra ver. Que dijiste primero está... ¿Sí? Sí. Bueno, Chicos, entonces... cierro todo. A ver. Estamos... Bueno. A ver. Y yo no conozco nombres en español tanto como en inglés. Ajá. Entonces, en inglés con 2 o 3 nombres, números, letras. Ya sacás, claro. Sí, en español es más difícil. Y este es un nombre más. Pero no quiero hacer letra por letra. Porque sí. eso es una serie de efectos más o menos. Quiero ese nombre. Sí. Pone tu mano así. ¿Está? Sí. Pensá en el nombre. Uh-huh. Y vas a sentir que sale de tu cabeza. Dale.
Mírame. ¿Sentiste eso? No. Por la primera vez. A ver. ¿Esa es tu amiga? No, es mi amiga. Ah, bueno. Por la primera vez, decí el nombre en que estás pensando. ¿Lo digo? Sí. Milagros. Milagros. ¡Ay, no! Me mató. Y lo escribí, te juro. Genial. Gracias. Tenía mis dudas escépticas. Me encantó. Me gracias, encantó. Gracias. Bueno, ¿esto lo aprendiste el año pasado? No, no, no. Esto ya lo venís trabajando. Esas son técnicas de mentalismo común, digamos. Uh-huh. Las técnicas que habilidades muestra son técnicas o habilidades non o no comunicativas. Eso es comunicación. Uh-huh. Las que no son, son pueden memorizar muchas cosas. En el primer episodio voy a intentar memorizar el número de serie de 8 billetes en menos que un minuto. ¡Wow! Esos son 64 números. Sí. Que es mucho. Es mucho. Pero usando las técnicas de la memoria, eso es medio fácil. Lo difícil es que voy a memorizar no solo los números. Sí. Pero también a cuál billete corresponde cada número. Exacto. Esto entonces para... estoy intentando eso. Sí, estás intentando. Es más así. O sea que para estudiar un examen común, para vos es... sí. Súper fácil, ¿sí? Sí. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ahora, ¿cuándo empezás con los shows? Te pido por favor, porque sería... Estaba haciendo shows en la peatonal. Shows fáciles, pero quiero organizar unos shows acá en el Flotante Cultural 7 o... ¡Bien! O algo así, pero te aviso. Avísame. Avísame y hacemos una cosa, lo promocionamos. ¿Vale? Dale. No, es increíble. Es la primera vez que me toca entrevistar a una persona con estas características. Y te felicito. Realmente te felicito. Muéstrame más. No me hipnotices, lo único que te pido. No te hipnotices. No me vas a hipnotizar, es lo único que te pido. A ver. Vemos, vemos. Ah. Se puso colorado, o sea que me estaba por hipnotizar. Sí. Me das como miedo. Vemos qué pasa. Ah. Y a veces no me sale. Ella por las dudas, viste, se escuda. Me encantó. A ver. ¿Tenés eso? Tengo esto. ¿Y eso? Tengo esto. Empezá a dibujar cualquier cosa. Bien, ¿cualquier cosa? Sí. Bueno, estamos. No soy una gran. Yo no tengo parte. Idea qué escribí. O qué dibujé. ¿No? No tengo idea. No pero, me quedó tan lindo. Tengo otra opción. Pero eso me, si eso me sale, voy a estar muy feliz. A ver. Y si no, no pasa nada. No pasa nada. Uno. Dos. Dos, tres. ¡Ah! Bueno, había como una interferencia entre los dos. Claro, no, yo hice mirá, gaviotas. Sí, eso es el... el sol. El sol con... con unas nubecitas así, tipo... Mira. Bueno, vos... me, para mí me salió. Pero estuvimos sintonizados, realmente. Tengo y tengo formas que... claro. Ninguna es exactamente que tenías, pero para no, mí pero, está bien. Vamos, le damos el aplauso. ¡Sí! Pero hubo una... una conexión, ¿eh? O sea, que estabas ahí. Sí. No, espectacular. Yo no quiero ser tu profesora, digamos, de la facu, claro. Imagínate tener... para vos... ¿Y sabes qué? Sí. Mis compañeros de curso... sí. Empecé hace 3 meses y todavía no saben que hago eso. ¿No? No. ¿Lo mantenés así, muy, muy en silencio? Es un secreto para ellos, porque cuando voy ahí, quiero ser estudiante y... ya sí, pero ahora capaz algunos... se van a enterar. Sí. Ahora, mi pregunta es, todas estas habilidades, sí, ¿vos las adquiriste
pero porque tenés ya un talento natural. O cualquiera puede hacer lo que vos hacés. Sí, eso es una pregunta complicada. Uh-huh. Si preguntás a un pianista, sí. Técnicamente cualquiera puede ser pianista. Uh-huh. Si practicás, si pones las horas, podés. Pero hay gente que... Ya viene con el don natural. Exacto. Yo tomé un examen cuando hace 2 años, en que un examen de... No sé cómo se llama en español. Un examen de inteligencia, pero... ¿Cómo es la inteligencia? ¿El número que sacas? No, el coeficiente intelectual. ¿Pero te midieron el coeficiente intelectual? Bueno, eso sí. Ajá. Y saqué el 900, el 97 porcentaje de para recognizar patrones. Sí. Wow. Entonces, sí, claro. Cualquiera puede hacerlo, pero mi cerebro ya... Está preparado. Exacto. Está hecho para hacer qué hago. ¿Y qué te gustaría hacer vos? Porque ahora estás en una etapa de crecimiento, de preparación, estás estudiando. Sí. ¿Cómo te visualizas en el futuro? En el futuro quiero ser mentalista. Ser mentalista, y, ser un mentalista. Actuar en todo el país de los Estados Unidos y todo el mundo, la verdad. Y ya hice shows en 9 países y 2 idiomas. Buenísimo. Buenísimo. Hay un mentalista que es muy famoso ahora, que está en series de televisión en Estados Unidos. ¿Puede ser que también es un chico? ¿Es un jovencito? ¿Puede ser? Puede ser. Sí, lo tenés reconocido, ¿no? Sí. Es el mentalista de los famosos. No importa. Algo. No, no tiene nada que ver con vos, evidentemente. No, pero yo quiero hacer actuar shows por el resto de mi vida y también inventar y hacer técnicas nuevas. Y explorar la mente. Y por eso voy a estudiar en Texas, cuando vuelvo, voy a estudiar la psicología también. Allá. Nat, un placer. Gracias. Mira, cuando te vea en televisión y diga que alcanzaste tus sueños, voy a decir, estuvo también con nosotros en este programa. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Cuando hagas tu show, nos avisas. Dale. Venís a invitar acá. ¿Dale? Dale. Muchas gracias. Así pasaba Nat aquí en nuestro programa. ¿Les gustó? Yo re sorprendida. En serio que la pasé muy bien. Volvemos después de la pausa. No se vayan. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantén las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. Vamos a los sonidos del tiempo y esta vez... Atención, me contaron que hace muchos años atrás había un personaje que tenía un sombrero muy especial y que a la hora de la leche se convertía. Claro, nosotros llegábamos del colegio, lo veíamos y disfrutábamos. De García Ferré, este clásico argentino, estoy hablando de Super Hijitos. ¿Lo recordamos juntos? Dale. ¿Recuerdan? La historia de Hijitus surgió casi como una casualidad.
En realidad, en el año 1952, García Ferré comenzó a publicar en la revista Billiken una tira infantil cuyo título eran Las aventuras de Pipío. En aquella tira, que fue publicada en la revista Billiken por el lapso de 6 años y luego pasó a ser parte de las páginas de la revista Anteojito, desfilaron una gran cantidad de personajes que luego se convertirían en centro de atracción tanto de grandes como de chicos. Rápidamente Hijitus logró captar la atención de todos los niños argentinos, ya que en definitiva se trataba del primer superhéroe nacional. Con el paso de los años, Hijitus fue evolucionando tanto en lo que refiere al aspecto gráfico como al propio argumento de las historias y aventuras que vivía con sus amigos, hasta que terminó convirtiéndose en un personaje tan destacado que requirió su propia tira. El éxito del personaje no se basó en ningún tipo de misterio, sino que en realidad se hizo popular gracias a la interesante historia que había detrás de él. Tengamos en cuenta que se trataba de un chico común que, por poderes ocultos dentro de su sombrero, podía convertirse en Super Hijitus y de esta manera luchar para evitar que la injusticia y la maldad se propagaran por su querida ciudad de Trulalá. Una vez encarnado en el superhéroe, Hijitus solía dar su grito de batalla. Por otra parte, se trató de un personaje que pudo romper con las leyes espacio-temporales, ya que al convertirse en Super Hijitus, podía viajar en el espacio y en el tiempo sin perder su identidad. El éxito de la historieta y del personaje creado por Manuel García Ferré hizo que Hijitus se convirtiera en un verdadero mito nacional que tuvo su propia revista, sus libros de compilación, su serie televisiva y hasta su propia película. En lo que se refiere a la televisión, Hijitus logró un éxito arrollador durante casi una década a partir del año 1967, cuando se comenzó a emitir la tira diaria animada por Canal 13. Los episodios creados por García Ferré tenían una duración de 1 minuto y eran emitidos diariamente en 5 horarios distintos. Cada una de estas entregas era parte de un capítulo completo que culminaba al finalizar el mes. De aquellas aventuras, se llevaron a cabo un total de 52 episodios a lo largo de 7 años. Esta serie televisiva desplazó a otros dibujos animados de la época provenientes del exterior, como el caso de Meteoro, Astro Boy, Bugs Bunny, Los Picapiedras, demostrando que los niños argentinos querían un superhéroe nacional. La vecinita de enfrente me tiene loco loto, me mira indiferente, me dice te hincho un ojo. De noche sueño con ella, de día escribo versitos por esta vecinita, perdí hasta los piquitos. ¿Les gustó el programa de hoy? De lo más completo. Volvemos el próximo lunes, como siempre. Buen fin de semana. Hay muchas actividades. No se olviden del encuentro de meditación a las 4 de la tarde. Los esperamos a todos y esperamos que realmente tenga un gran fin. Nos vemos el lunes a las 22, como siempre. Vamos a tener Semillas de la Semana. Vamos a tener muchos invitados, actualidad, de todo un poco. Gracias y hasta entonces.